Vamos a lograr el cambio. ¡Qué barbaridad! Vuelvo a transmitir porque se me ha tumbado la transmisión. No sé de qué manera, pero se me ha tumbado la transmisión. Y sigo transmitiendo entonces. Acabo de utilizar la página, que es una página que ayuda para hacer estas transmisiones también. Y no entren directamente en Facebook. Se me cortó la otra transmisión, no sé de qué manera me la tumbaron, pero ya eso no importa, ya estamos transmitiendo nuevamente. No les ha gustado, honestamente no les ha gustado que les esté transmitiendo, que cuando Ricardo Anaya está dando su discurso, pues la gente se está retirando. La gente dice, qué tristeza, mira nada más. Yo quiero que la atestiguen ustedes, aquí están. Mira. Ahí están. ¿Ya lo encontraste? ¿Dónde vayamos ahí? Aquí está la gente retirándose. Ha sido, como dijo una de las militantes que venía y se retiraba, cuando precisamente Ricardo Anaya empezaba a hacer su discurso, dijo, es una lástima. ¿A qué se refería? Ya lo sabremos. Pero esto pinta muy mal para el PAN en Baja California. Hola, ¿qué tal, Julio? Te saludo. Muy buenas tardes, amigos, seguidores de Blanco y Negro. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, estuvimos en varios puntos cubriendo aquí con mis compañeros. Y no solamente es una lástima, Rodrigo, decirte que también hablaba de traición. Es como dice un viejo, como pusieron un comentario ahí el burro hablando de orejas. Así es. Bueno, pero aparte de eso, alguien hizo un comentario muy importante. Si cada candidato en cada estado encarcelara a cada gobernador corrupto de los partidos que les compete, quizá México no estuviera tan jodido como se encuentra en estos momentos. Sin ir muy lejos, el estado que nos importa es Baja California. Si alguien hiciera justicia con un gobernador que francamente nos ha quebrado al más no poder y nos ha llenado de delincuencia, pienso yo que a lo mejor pudiera tener un alcance de voto. Así es, bueno. Así es, mi Julio. Lo que yo veo aquí, fíjese, le voy a decir algo, ponga mucha atención. El PAN, vaya, la coalición quiso hacer algo muy positivo que le resultó contraproducente. Pues quiso alejarse de aquello que dicen del acarreo, según, entre comillas, quiso no traer las tortas, quiso no traer el frutti, la soda. Sin embargo, se olvidó de traerles agua. No fue posible. Oye, carajo, la gente, pues aquí la tuvieron desde las 3 de la tarde, 2 de la tarde, 1. El candidato llegó a las 7 de la noche. Oye, la gente no es tonta. Tampoco son robots para no sentir hambre, para no sentir frío, para no sentir calor. Esto fue un insulto. La gente le insultó y les petó en la cara a Ricardo Anaya su tardía por haber llegado 2 horas después de lo pactado. Lo citó a las 5 de la tarde y descaradamente a las 7 fue cuando se apareció junto con Ramos, con este Jorge Ramos que tanto daño le hace a Baja California, aunque él diga lo contrario, aunque él diga que cuando usted y yo estábamos dormidos, él correteaba a malandros para que usted y yo tuviéramos seguridad. Vaya falacia. Que yo sepa, en aquellos entonces, tu servidor también portó un uniforme de la Policía Municipal durante muchos años. Y créeme, lo que nunca en la vida logré ver la imagen de Jorge Ramos en alguno de los operativos que se llevaban a cabo. Sin embargo, sí fui, y me consta, cuando aquel personaje tan conocido por todos de la delincuencia organizada, alias La Perra, fue relacionado directamente con este otro señor, Jorge Ramos, quien ahora es candidato a senador. Yo recuerdo muy bien eso. Yo creo que ustedes también como ciudadanos deben de recordar esas escenas, esos lugares y esos temas tan dolosos, no solamente para la ciudad, sino para todo el estado, es más, para toda la república. Así es, de acuerdo contigo, Julio. Y fíjate, es algo muy interesante lo que dices. En aquellos años de cuando Jorge Ramos está parando el cuello, que blindaba la ciudad con tanta seguridad, tú portabas un uniforme de la policía municipal. Lo dices bien, y quién más que tú para decir lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿no? Se ha dado por terminado el evento, la gente se está retirando. Sin embargo, no vamos a quitar el dedo del renglón. La gente se retiraba precisamente cuando Ricardo Anaya daba su discurso y con ello le demostraba el músculo aquí en Baja California. Lo tenemos documentado, exactamente, sí. Otro de los discursos muy importantes, hace algunos minutos, se nos fue negada la entrada como prensa, representante debidamente acreditado como prensa,
y la... No sé, ¿usted vino en el camión? Sí, lo que pasa es que el chofer me dio su número, pues se me descargó el teléfono. ¿De qué parte viene? Del cañón del Sainz. Del cañón del Sainz. ¿Cómo cuántos camiones vinieron de ahí? Uno nada más. ¿Uno nada más? Por ahí debe estar, ¿no? ¿Dónde lo dejaron? Pues yo vi que... La mayoría de los camiones están estacionados por el Boulevard Insurgentes. Ajá. Hay que caminar, sí, por favor. ¿Cómo que nomás los traen y no les dicen dónde? Man. ¿Cómo es posible? Mire, qué lástima, ¿no? Lo que acaban ustedes de presenciar fue una persona, pues precisamente pidiendo de favor dónde están los camiones que los trajeron. Vaya, a ver si así se atreven a decir que no los trajeron en camiones, que no hubo carreo. Pero bueno, les acaba de fallar el acarreo masivo. Residente del Rubín, ¿cómo están? Excelente, Gerardo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entraron? ¿No los dejaron entrar o qué pasó? No necesitamos venir a escuchar pura sarta de mentiras. Así es. Vamos a seguir con lo mismo. Estamos gobernados, lo repito, por seres humanos que son pura basura y continuarán lo mismo con pura basura. Qué triste que tu ciudadano investiga por quién vas a votar. Ve la trayectoria de cada candidato. Una bola de corruptos. Se parten el pastel con ellos. Todos se parten el pastel ellos mismos. Y el pueblo que se vaya a la fregada. Así es, esas son palabras de un ciudadano que está aquí. Está aquí exigiendo justicia, es de casa por casa. Es del Rubí, ¿verdad? Es de Lomas del Rubí. Allá donde de un dime y diretes se han olvidado de la gente. Pero ya estará Blanco y Negro otra vez allá con ustedes. Blanco y Negro Noticias, que nunca los abandona, y ustedes, como ciudadanos, no nos abandonan a nosotros, ¿eh? Y estos gobiernos tan insensibles, expiden los permisos a diestra y siniestra. Te estamos esperando, Gastelum, a ver cuándo das la cara y que nos respondas. Son 147 casas, 680 familias que nos dejaste en la calle. Patrimonios de 65 años, 40, 20 años, de la noche a la mañana, diste los permisos y nos destrozaron el patrimonio. No se vale, Kiko Vega, en compadrazgo con tu amigo Raúl Melo. Ese Raúl Melo tienes que pagar indemnización total. Así es, señor. Tienes que pagar urbanización en el mismo lugar. Le iba a hacer la pregunta de que cuál era el sentir precisamente de uno de los damnificados de Lomas del Rubí, pero con esto nos quedó más que claro. Así no es. Solamente nosotros como reporteros, sino la ciudadanía. Ahora también quiero que me hable de las personas que han fallecido. Por favor, hábleme de ellas. Tenemos tristemente el duelo. Las señoras no pudieron superarlo. La señora Margarita, debido al duelo, falleció. La señora Gloria, debido al duelo, falleció. Son dos más. Y una más, Kiko Vega. La señora Leticia de Magallanes, que no soportó el duelo que nos ocasionaste, tirándonos el patrimonio de 60 años. Te estoy demandando por tres puntos. La indemnización total de nuestros predios. Estoy demandándote por 3,5 millones por cada familia. Y la ubicación en el mismo lugar. Además, queremos la urbanización en Lomas del Rubí. Muy bien dicho, ¿eh? Muchísimas gracias. Mira, ahí parece que va un candidato. Con permiso, gracias. ¿Dónde está este? ¿Está vivo? Ahí está, vente. Capitán Huerta. ¿Cómo estás, Capitán Huerta? Rodrigo Medeles, a tu orden. Noticias, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se siente el Capitán Huerta después de esta experiencia nueva que ahora está resultando ser que ya lo tenemos en campaña, Capitán? No, prácticamente en campaña, ¿no? Yo creo que lo que yo estoy haciendo en forma personal como ciudadano es resaltar lo que...
prudente y que puedo ser útil, ¿verdad? Es orientarme en esos esfuerzos de seguridad. Lo que yo trabajé con Jorge Ramos es lo que yo estoy avalando. Y yo creo que si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Ahorita, bueno, quisiéramos que estuviera una persona como Jorge, aunque fuese de cualquier partido, pero finalmente que tuviera esas cualidades de gobernante para poder dar el resultado que todos los tijuanenses están buscando, ¿no? ¿Considera usted que, como de llegar a ser senador, Jorge Ramos pudiera apoyarnos de alguna manera como ciudadanos a que la delincuencia disminuya aquí en nuestra ciudad? Ese es el objetivo, ¿eh? Finalmente, el que él llegue a ese escaño es para que realmente, ¿verdad?, se manifieste ese apoyo, ¿verdad?, y pues por consecuencia una solución a la inseguridad que está viviendo Tijuana. Muchas gracias por esta parte. Muchas gracias. Las palabras del capitán Huerta. Él pues ha tenido a bien darnos un espacio. En pocas palabras y entre líneas nos dio a entender que al actual presidente municipal Juan Manuel Gastel, un buen rostro, le ha quedado muy grande el zapato en materia de seguridad pública, diciendo que nunca se va a comparar el trabajo en materia de seguridad pública que hizo Jorge Ramos cuando fue presidente municipal al que está haciendo el actual alcalde. Así es. Eso fue en pocas palabras lo que pues dio a entender, ¿no? Jorge, pues vamos a despedir esta transmisión. ¿O quieres que continuemos un poquito más? No, ya creo que con lo que hemos transmitido es suficiente. Hemos informado ampliamente a nuestros seguidores de las redes sociales, dándole las gracias por estarnos siguiendo, estarnos haciendo llegar sus comentarios. De todo corazón les agradecemos que nos sigan teniendo en su ánimo. Pues bien, amigos, con las imágenes de la gente que vino aquí, la que asistió acompañar a Ricardo Maña, que por cierto abandonó cuando precisamente estaba él dando su discurso, pues vamos a despedir esta transmisión en vivo. Mi compañero Julio Astorga, Jorge Camacho Ibarra y Rodrigo Medeles los saluda con mucho gusto. Transmitió totalmente en vivo desde la explanada, desde el Museo del Trompo, Rodrigo Medeles. Hasta pronto.